Hola, buenos días. Pues nos vamos de compras y hoy estrené el ferrocarril que nos trae de Barcelona a Puerto La Cruz y fue muy rápido, ¿verdad, Iván? Saluda. Hola. Ahora vamos a ir a comprar útiles escolares y no sé, cualquier cosa que vea que me guste. Todo está bellísimo, de verdad que dan ganas de llevarse todo, pero yo vine a buscar fue uniformes. Y después que yo busque los No, ya no uniformes, dejes el uniforme, ya busco lo son demás. uniformes. Uniforme, uniforme. Juguetes. Mira, me gusta para ti. Si te gusta, te lo compro. ¿Un burro? Ah, de niña. Bueno, sale una niña en la portada. Es de niña. Okay. Este es el mundo de los morrales, pero no hay de los que le guste a mi hijo, que no tengan nada. Ay, me gusta esto para mí. Está bello. Ay, yo no sé si seré pichirro o no me he acostumbrado a los precios, pero para mí eso es muy costoso. Yo siempre calculo según el salario mínimo. Son 5 mil y algo. O sea, 5 millones y algo. Y no puede ser que un bolsito cueste 2 millones. Pero sé que la delincuencia está desatada porque cómo pagas todo, cómo lo pagas. Oh, mira estos de Bob Esponja. Yo los vi en Caracas y me enamoré. Ay, estoy enamorada de este lonchero. De que no soy niño otra vez. Déjame seguir buscando los uniformes, que esta es una mega tienda. Creo que allá están los uniformes. No, yo creo que no están aquí. No hay uniforme escolar. Entonces de aquí me voy a comprar la tela porque yo no voy a pagar esos precios exorbitantes en uniforme. Mejor se lo hago yo, se lo hago a su medida y va a quedar perfecto. Pues nos vamos porque los próximos están espantando. Vámonos. No, se volvieron locos y no avisaron. Sinceramente. Ahora vamos al castillo a comprar la tela para hacerme mi ropa. A ver cómo queda el job su este. Me compro mi tela. Me hago mis cosas y me siento orgullosa de hacer mis propias cosas. Sí, juré que agarrarle un alfiler. Aquí. Y es como bota ancha. No sé. Mi jutsu me gusta mucho porque es como yo lo quería. Bueno, me voy. Me voy porque no me gustan estos precios. Así que vamos a caminar para allá. Y creo que sí vamos a almorzar en la calle porque ahora tenemos que ir al castillo y se nos va a hacer tarde para ir a la casa. El piso de damas queda en el último piso porque las mujeres compran más que los hombres. Y entonces tienes que pasar por todos los departamentos, a juro. ¿Ves? Ese es el problema. Ahora sí nos vamos. Allá va, vamos a ver la camisa que te gustó. Aquella. Que le gustara. Esta es la ropa deportiva. Pero a mí no me chifla la ropa deportiva porque hace un chorcito y eso es súper barato. Ay, vamos a ver qué hay porque qué le gustó a él. Esa. Pero es vieja. No, es del año pasado. Dice Panamá. Panamá. Pero Panamá no Número fue. 23. ¿Y qué me importa si original? ¿Cómo va a ser original? Mira. Panamá no fue al mundial. Eso de clasificación. ¿Cómo es así? Una chaqueta de Argentina. Sí, pero tú no usas chaquetas. Creo que sí. Plastrins. Ay, me gusta esa franela lo que Ah, yo dice. creí que era lo que van a comprar. Mira, esto es lo que te quiero comprar para tu cuarto después que quitemos eso. Mira, un closet. 21 mil bolívares. Pero de madera clara. De madera clara. ¿Qué hace una cesta aquí? No, dejando decoración. Pero a mí me gusta la melamina porque es. Esta es melamina. ¿Ah? Mira. No. ¿Qué quieres? Agua. Y la más navideña de todas, pues quiere el cortador de galletas de Navidad. Mira. Dime si no está cuchi. Mira, ve.
Ay, voy a decir, compro tela de Navidad para hacer mis cosas de Navidad. Qué cortadores de galletas tan finos. Carly, ay, Carly. Veo. Son bolsas gigantes. Veo. Un molde para. Mira, para la niña, ¿ves? Sí, va a dice ser princesa. Mira, ve. Este es un infiltrado de Tracky. Yo no sé qué es allá adentro. Perrito. Ay, un buen aire acondicionado no lo desprecia nadie. Está todo garrapatoso y todo. Ay, qué gracioso ese perro. Mire, ve, guata. Estoy en el castillo Neitela. Esto es estresante. Yo no pienso pagar ese poco de dinero. Soy muy pichirro para eso. No, pichirro no, por Dios. Un pantalón cuesta más de un sueldo mínimo. Yo no gano sueldo mínimo, pero es duro. ¿Cómo hacen las personas que ganan sueldo mínimo? Oh, me gusta. Mira, Iván. ¿Te gusta esa? Están bellas las cobijas. Son 2 metros, son 2.000 bolívares. Ponerle una cobija a la cama. Eso es lo que sale. Y unicolor son más caras. Ya compré todo lo que tenía que comprar. Ya despejé unas dudas. Ahora voy a practicar algo antes de hacerlo. Y nos vamos a sentar un ratico aquí. Y mi hijo está jugando con las palomas que están en la playa. Le compré esa camisa nueva y mamá, pónmela. Bueno, le compré 3 camisas, entonces. Mamá, pónmela, pónmela. ¿Te gusta tu camisa nueva? Sí. ¿Está fina? Sí. ¿Ese de qué es? ¿Qué? ¿De dónde es esa camisa? Pero. ¿Ah? Año pasado hasta ahorita. ¿Esa camisa es del Real Madrid? No. ¿No? Del Barça. Del Barça. Y sí. No te vayas a mojar los pies. Estamos aquí viendo el cielo que está bonito, con una flojera, acabamos de comer. Quede fina, quede bien. Ahora yo no entiendo por qué está ese Conferri ahí varado. Eso es extraño, ellos nunca están así. Miren ese Conferri. Está varado. En serio, creo que está varado. Y hoy es día de cine de hombres. A mí no me van a invitar. Porque es una película de hombres y por ser película de hombres no me invitan. Según mi hijo, esa es una película que me va a aburrir porque a mí me gustan todas las cosas románticas y bobas de niña. Ay, que está el cielo bello y es extraño que aquí está el cielo bello. Está el cielo bello y el mar tranquilito. Y estoy con esto puesto, ¿sabes por qué? Porque todo el día no ha hecho calor. O sea. No he hecho calor. Todo el día estaba así medio nublado, el sol casi no se ve, está sabroso. ¡Mira una garza! ¡Allá! ¡Mírala! Que hace una garza en el mar. Creo que está perdida, mírala. ¿La ves la garza? Parece que es blanca. Es blanca. Vamos a acercarnos, a ver, vente, vamos a acercar. Con cuidadito. Yo creo que ella está desubicada. No, es agua sucia. ¡Ay, se fue la garza! Ahí viene. Bueno, vamos para Plaza Mayor. Para ver el cine. Sí, porque quiero comer una torta aquí de postre. Comiendo postrecito. Y la playita está allá atrás. ¿La ven? Está rica la 3 leches. Envídenme. Este es el Paseo de la Cruz y el Mar. Antes se llamaba Paseo Colón y todavía lo conocen como Paseo Colón. Y esta cruz que está aquí es un símbolo de Puerto La Cruz. La gente que viene aquí se toma la foto aquí y dice, ah, que yo estuve en Puerto La Cruz. De noche la iluminan y es bien bonita.
siempre hay que tomarse una foto aquí. Se me había acabado la batería y entonces estoy en el cine. Hoy es cine de hombres, pero yo me voy a meter a ver Cenicienta porque me da flojera irme a mi casa sola. Entonces, así que ellos entraron ya a la función que ya comenzó y yo tengo que esperar que sean las 5, que es dentro de, no sé, unos 5 minutos para ver Cenicienta. Ay, creo que aquí no me ven nada. ¿Me ven? No me ven. Ya vamos para ver. Pues ningún 5 minutos, me faltan como 20 minutos. Y comprar las cotufas, no me gusta comerlas cuando ya se enfrían. Pues tengo que esperar mucho ahora. Y estoy cansada, tengo el poco de bolsas encima. Dentro del bolso de compras, pero cargarse en el hombro es duro. Y sí, voy a seguir esperando con este dolor de pie. Ya salí de la película, me encantó Cenicienta. Ellos vieron a Ant-Man, ¿te gustó Ant-Man? Sí. ¿Te gustó Ant-Man? Todos felices. Ahora vamos a comer, aunque yo no tengo hambre, pero... Y se acabó este día el lunes, ya es martes. Son las 12:40, 12:30, o sea. Y estoy lista para dormir. Y no le, se me olvidó comentarles que de mi, en el cine, del lado derecho, habían dos chamas que vinieron juntas y del lado izquierdo, una chama que venía sola. Y entonces... La de las manos izquierdas, yo pensaba que se estaba riendo cuando Cenicienta, no sé, una de las tantas partes que lloraba. Y yo escuchaba, y yo pensaba que se estaba riendo, y en realidad estaba llorando. Y después asomo así mi cabeza, y la otra también estaba, y después veo para el otro lado, y la chamo al otro lado. Se nota que... Les pegó muy fuerte lo de Cenicienta. Y cuando se casaron también lloraban. Y yo, Dios mío, esto se va a inundar aquí. Bueno, esa es mi anécdota del cine. Yo me voy a dormir. Mi esposo todavía está trabajando. Él trabaja mucho, pero yo tengo sueño. Anoche no dormí nada, así que me voy. Este blog se pide aquí. Un besote y nos vemos en el próximo blog.